Devocional Charles Spurgeon, 15 de noviembre. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios de Pablo es nuestro Dios y suplirá toda nuestra necesidad. Pablo estaba seguro de esto en relación a los Filipenses y nosotros estamos seguros de esto en cuanto a nosotros mismos. Dios lo hará, pues así es Él. Él nos ama, se deleita en bendecirnos y haciéndolo recibirá la gloria. Su misericordia, su poder, su amor, su fidelidad, todo se conjuga para que no suframos carestía. Qué gran medida es la que usa el Señor, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia son grandes, pero ¿qué diremos de las riquezas de su gloria? ¿Quién podría estimar sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? De acuerdo a esta medida inmensurable, Dios llenará el inmenso abismo de nuestras necesidades. Él convierte al Señor Jesús en el receptáculo y en el canal de su plenitud, y luego nos imparte su riqueza de amor en su forma más elevada. Aleluya. Este escritor sabe en qué consiste ser probado en la obra del Señor. La fidelidad ha sido recompensada con enojo y donadores liberales han puesto en un fin a sus contribuciones. Pero este escritor al que han procurado oprimir no ha quedado un centavo más pobre, no, sino que más bien ha prosperado, pues esta promesa ha demostrado ser verdadera. Mi Dios, pues, suplirá lo que os falta. Las provisiones de Dios son más seguras que el Banco de Inglaterra. Traducción por Alan Roman. Que el Señor les bendiga.